Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos con nuestra reflexión en torno a la conversión. No nos olvidemos que ese fue el primer mensaje que ya el miércoles de ceniza habíamos recibido. Conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso que las lecturas nos van ayudando a comprender mejor lo que significa la conversión o la vuelta al Señor, al Dios de la misericordia, al Dios de la bondad, al Dios del perdón, al Dios de la ternura, volver al Señor. Y para eso Jesús nos recuerda ahora que está la predicación, el anuncio de la buena nueva, y que la respuesta nuestra tiene que ser creer, convertirse y creer en la buena noticia, creer en el Evangelio, creer en lo que Jesús nos dice. El problema está justamente ahí, en que a veces no creemos. Y por eso habla aquí también Jesús de esa gente que dice perversa. Gente mala, dirá en otra traducción. Y es porque se cierra, no quiere saber nada de Jesús. Cristo ha predicado la buena noticia y no lo cree. Ese es el motivo por qué Jesús, en el Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, nos recuerda que la gente de Nínive se convierte gracias a la predicación de Jonás. Fíjense. Hay que recordar también que Nínive era un pueblo pagano, un pueblo que no era parte de Israel. Ya Jonás tiene dificultades, como buen judío, de ir a predicar a los gentiles, aquellos que pertenecen a otros pueblos. Y sin embargo, al final, sabemos lo que pasó en la historia de Jonás. Justamente cuando él se niega a ir a predicar allá, pues lo lanzan al mar, y sabemos que una ballena es la que lo traga y luego lo devuelve a tierra, a Nínive. Por eso habla de otro signo, ¿no? Jesús, claro, el Evangelio de San Lucas no nos presenta ahora, pero el San Mateo sí nos habla de que algo parecido sucederá con Jesús, que estará 3 días en el seno de la tierra y luego resucitará. Pues bien, Jonás va a predicar, y el pueblo de Nínive, escuchando su palabra, se arrepiente, vuelve al Señor, y por eso es perdonado. Entonces, es lo que quiere recalcar también para nosotros el día de hoy, la predicación de Jesús, el anuncio. Pero tenemos que creer a Jesús, volver a Jesús, saber que todo lo que Él nos dice es la verdad. Es para que vivamos mejor, para que se transforme nuestra existencia. Y por eso va a decir Jesús: aquí hay alguien más que Jonás. O sea, la palabra de Jesús está por encima de Jonás. También nos habla de aquella reina del sur que iba a escucharle a Salomón, también la sabiduría, el conocimiento.
Y Jesús va a decir, aquí hay alguien más que Salomón, el Hijo de Dios. Y por eso al final concluye diciendo que cuando sean juzgadas esta gente, los hombres de Nínive se levantarán contra ellos, y que la misma reina del sur también hará algo parecido. Queridos hermanos, sigamos meditando en este tema tan importante de la conversión, del volver a Dios, al Dios de la misericordia, al Dios del perdón, al Dios que hace tanto bien por nosotros. Y esa experiencia será la que vaya cambiando nuestra vida poco a poco. Que el Señor nos dé esta gran oportunidad de volver a Él y experimentar su amor.